Bueno, a ver un poco. A ver un poco. Hoy, el enemigo de la democracia en el Paraguay no es ningún partido, no es el Partido Colorado. Nosotros estamos enfrentando al dinero sucio, al dinero de la ilegalidad, al dinero del crimen organizado. Este dinero es el que hoy pone en peligro nuestra institucionalidad. Es un tema muy controvertido aquí en Paraguay. ¿Cómo creen que tiene un buen deal en eso? Horacio Manuel Cartes Peña, con su candidato, compra jueces y que soborna a parlamentarios. No lo dice el candidato Efraín Alegre, lo dice las investigaciones de la justicia internacional, de los Estados Unidos, Brasil, Colombia. Por eso él no puede salir del Paraguay. Si Cartes sale del Paraguay, va preso. Hablamos de Paraguay. La primera es ser electa, como dije, mediante la herramienta. En ese punto, en Taiwán, tenemos un caso especial. Porque las relaciones con Taiwán, ustedes saben, significa no relaciones con China. Es una opción. Entonces nosotros, al tener relaciones con Taiwán, perdemos las oportunidades que nos ofrece una economía bastante importante como la economía china. ¿Qué decimos nosotros? Que hoy, en las condiciones actuales, el Paraguay hace un esfuerzo muy importante. País pequeño, el nuestro, ¿no? Hace un esfuerzo importante, dejando de lado las oportunidades de China para mantener relaciones con Taiwán. Nosotros no vemos que Taiwán está haciendo lo mismo. Taiwán es una economía fuerte, un país muy desarrollado, con mucha tecnología. No vemos que ellos estén haciendo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros, que somos pequeños. Nos parece que no hay justicia en esta relación. Entonces, tenemos una posición crítica. Hay un acuerdo Lula-Lugo que se hizo sobre Itaipú y donde ya tenemos adelantado algunos aspectos que forman parte del debate y de la discusión en Itaipú. Por ejemplo, de poder Paraguay vender nuestra parte de la energía en el mercado brasilero al precio de mercado. Esa es nuestra reivindicación y es lo que corresponde y es lo que vamos a hacer. Proceso, ustedes saben que una de las tareas de esta gira por el cambio iniciada en enero por la dupla presidencial